Esta jornada que ha organizado la Dirección de Desarrollo Comunitario ha pretendido juntar a todas las unidades que tienen contacto con los vecinos, promoción de salud, participación ciudadana, aseo y ornato, áreas de educación, en fin. Todas ellas lo que han buscado es generar un modelo integral que vaya en directa relación con satisfacer las necesidades de nuestros vecinos, de manera coordinada y mancomunada, de manera a optimizar los recursos y poder satisfacer de buena forma las políticas comunales que apuntan hacia que la vida buena se ejecute en la vida. Bueno, para nosotros como equipo son 19 convenios, 15 jefaturas distintas que trabajan específicamente en la intervención en familias, por lo tanto, distintas áreas de intervención, infanto-juvenil, niños, o sea, mujeres, adultos mayores, familias completas. Y en esa lógica, obviamente, esta instancia viene a generar un primer acercamiento en coordinarnos de manera eficiente para poder hacer una intervención de impacto en las familias de la granja que nos permita crear diagnósticos mucho más concretos e intervenciones mucho más focalizadas y por supuesto que la coordinación siempre nos sirve para crecer como equipo, para crecer como institución y por supuesto creo que es una visión muy una muy buena visión de futuro para instalar lo que significa realmente vivir una buena vida. Los programas sociales son parte importante de este proceso porque nosotros hacemos la intervención dentro del hogar y creo que eso es muy significativo, que nos podamos conocer, no nos desdoblemos, sino que al contrario, nos juntemos para poder hacer una granja con una calidad de vida mucho mejor. Considero que el objetivo se cumplió, la idea era poder reunirnos, poder reunir las visiones de los distintos programas que intervienen directamente con la comunidad. La convocatoria del día de hoy fue principalmente a todos los programas, unidades, direcciones que trabajan en directa relación con la comunidad de la granja. Es importante que nosotros podamos reunirnos en forma constante, permanente, para ir evaluando, para ir mejorando las acciones que nosotros vamos desarrollando en los distintos sectores y territorios. Y la idea es esa, poder continuar este trabajo, poder ir evaluando lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, porque todo en mayor medida va en beneficio de la comunidad de la granja. Así que estamos súper contentos, esto es el puntapié inicial porque para este segundo semestre, pero vamos a seguirnos reuniendo siempre con la misión, ¿cierto?, de mejorar el trabajo que estamos desarrollando.